Let it burn like the tropics. All my pockets crave its profits. I'm obnoxious to a nuisance. Stocking J's out here hooping. Hidden in my hoodie from the hate. ¿Qué pasa, chavales? Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo trucazo de Black Ops 3 multijugador. Y en el día de hoy, como estáis viendo en las imágenes, ahora mismo, chicos, os traigo el mejor truco para poder teletransportarnos fuera de cualquier mapa. Es un truco que en su día ya funcionó, ¿vale? Pero no sé el por qué exactamente. Bueno, supongo que Treyarch lo parchearía y demás, dejó de funcionar, pero en esta última actualización vuelve a funcionar y por eso lo he querido compartir con todos vosotros. Si lo hacemos en Nuketown, como veis, nos podemos subir arriba del todo, que hay como una barrera, quedarnos arriba y desde aquí pues se ve todo el mapa. Si lo hacemos en cualquier otro mapa, pues podréis salir fuera. Es un truco bastante facilito. Los únicos requisitos que vais a necesitar son de rachas, tener el dardo y el Hellstorm y tener una granada Semtex. Dicho esto, chavales, voy a enseñaros cómo se hace. Por si no queda muy claro, voy a ponerlo a cámara lenta para que lo veáis a 100%. Una vez ya tenemos nuestras rachas preparadas, lo único que tendríamos que hacer, como veis, que lo estoy poniendo cámara lenta, preparamos nuestro dardo. Preparamos el dardo y justo cuando tenemos el dardo a la mano, fijaros que tiro hacia arriba y dejo preparado el Hellstorm. Ahora rápidamente lanzaríamos el dardo y le daríamos al botón de la derecha para preparar el Hellstorm. En este instante voy a ponerlo a velocidad normal. Cuando nos salga la cámara del Hellstorm, tenemos que ir a buscarnos a nosotros en el mapa, que aparecemos en amarillo, y suicidarnos. Al suicidarnos reapareceremos y rápidamente tiramos una Semtex en el suelo, movemos el pad al Hellstorm y lo volvemos a tirar. Al tirar el Hellstorm, ahora lo moveríamos hacia afuera del mapa, como lo estoy haciendo yo. Como veis, alejo el Hellstorm todo lo que puedo. Una vez ya tenemos el Hellstorm fuera, que va a explotar, apareceremos en el juego, moveremos el pad abajo donde está el dardo, que como veis tenemos las rachas de nuevo, y lo tiraríamos hacia la posición que queremos salir. En el caso de Nuketown lo tiramos hacia el techo, y más o menos cuando ya estemos a punto de tocar el techo, lo explotamos con el botón cuadrado. Si lo hacemos en otro mapa, lo tiráis hacia otro lado y lo explotáis cuando veáis que está fuera del mapa. Y como veis, chavales, si lo hemos hecho correctamente, ya estamos en la parte de arriba, estamos en el techo, por ejemplo, de Nuketown, o chicos, si estáis pues fuera de otro mapa, pues podréis explorarlo tranquilamente. Y nada más, deciros que Nuketown sí que es un poco más difícil porque cuesta un poco calcular cuando tiras el dardo y explotarlo en la parte del techo, porque si lo haces mucho más arriba, pues te caes, ¿vale? Y si lo haces en el momento justo, pues ya te quedas, como me ha pasado a mí. Si lo hacéis en otro mapa, pues cuando veáis que el dardo ya está fuera del mapa, lo explotáis o dejáis que explote y ya está. Y poquito más, chicos, espero que os haya gustado este pedazo de truco. También quería comentaros que si veo que hay mucho apoyo en este vídeo, haríamos directos con suscriptores saliendo del mapa y demás. Y poco más, reventar el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!